Buenos días a todos, ya estamos por Liébana junto con Borja y hoy vamos a hacer un último entreno largo de cara a la Ultra Bike, como había dicho. Vamos a hacer más o menos 110 kilómetros, me marca el track, y según el Garmin Connect en la ruta me marca que son 6.000 positivos, pero como siempre marcará de menos, 5.000, 4.000, igual o mal encaminado, pero bueno. Vamos a ver a lo largo de la mañana, que se espera un día bastante entretenido. Las vistas de hoy nos van a acompañar y se va a llevar un poquitín más sencillo. Así que para empezar, nos vamos para el Pelea, para quitar ya la gana. Poquito a poco, va. Eso de ahí, ese paso de ahí, que veis, que ahora no se ve por los árboles. Bueno, lo que habéis visto anteriormente es el Collado Pelea. Primera subida del día, una de las subidas más duras que he visto en mi vida, junto con la de Cosgaya. Ya estamos acercándonos y nada, ahora mismo llevamos, si no me equivoco, 309 metros acumulados en apenas 8 kilómetros. Casi nada. Bueno, primera subida del día hecha, el Collado Pelea. Tienes a Borjita, que se está portando de momento muy bien hoy. Tengo que llevar un poquitín relajado, que si luego se le calienta el motor y luego no hay quien le mida. Aprovechamos a dar un bocado, bajamos a Vejes y nos vamos para las minas de Andara ya. Tenemos ahí una subida entretenida, muy guapa, tirada, pero como dirían por aquí, una subida hecha de hormigón. Así que nada, comemos un poco y bajamos el Pelea, dirección Vejes y para arriba otra vez. Día más guapo tenemos hoy por pico, señores. Segunda mitad de subida hecho, estamos en el Salto de la Cabra, camino del Vado de los Lobos, y de ahí vamos a girar a mano izquierda para subir a las minas de Andara. Seguimos ascendiendo y ya después bajaremos a Sotre y nos vamos a enfrentar a Aliba. La verdad que como me gusta picos, menudo un paraíso que tenemos, mirar por aquí atrás, menudas pistas y cómo va el patrón hoy. Está que echa humo, colina triste le dejó muy fuerte. Así que vamos a seguir poquito a poquito. Vamos allá. Ya casi estamos arriba del casetón de Andara. Ahora mismo llevamos 2 horas 17 y casi 2.000 metros acumulados. Más exactos, 1.871 en apenas 26 kilómetros. Es decir, hemos hecho casi todo hacia arriba. Y lo que queda hoy. Y aquí tenéis a Borja, que le llevo un poquitín torturado igual. Un poco. Pero bueno, está aguantando como un campeón. Ahora vamos a ir para el casetón, bajamos a Sotres y vamos a por arriba. Siguiente subida. Así que poco a poco. Pretty girl, writing love songs, but they're never for you. Love you less when you come home, never know what to do. Maybe she's a girl. Start to blast.
Ya nos hemos adentrado en el corazón de Picos. Estamos en La Vega, camino de la subida de Aliba, que ya veis, por ahí atrás vamos a subir por todo por aquí. Y una vez que coronemos ahí, vamos a bajar a Mogrovejo y ahí vamos a aprovechar a hacer ya una parada. Aunque bueno, aquí estamos en esta fuente que me cago en da media vida. Esta fuente tiene de todo, aminoácidos y demás. Imaginaros, mirad qué vistas tenemos por aquí atrás. Bueno, si es que da igual para donde mires. Esto es un paraíso. Esto a uno le deja como nuevo, suelo decir yo. Así que nada, arrancamos en nada y vamos para Mogrovejo. Bueno, ya estamos en otra subida. No vamos a subir hasta Aliba porque nos vamos a desviar por aquí y acabamos dirección Mogrovejo. Si siguiésemos esta pista que veis aquí detrás mío, subiríamos a Aliba, por ahí la veis. Pero bueno, la intención es ir ahora dirección Mogrovejo y echar un bocado. Y ya llevamos 2.500 metros acumulados en 41 kilómetros. O sea, a menudo entrenamiento nos estamos haciendo aquí de cara al ultrabike. La verdad que muy a gusto. Me estoy encontrando muy bien y la verdad que estoy disfrutando del día con Borja, que mirad, aquí viene Borja, ya le tenéis aquí, que la verdad que está yendo muy bien, para lo poco que toca la bicicleta durante la semana. Miradle cómo viene, está como una moto. Canino hoy. ¿Hay hambre o qué, Borja? Un poquillo. ¿Qué vamos a hacer después de esto? O para el coche o subimos a Yesba. No. Al coche todavía no es inviable, tú. La segunda mejor. No, nos vamos a Yesba. Nos vamos a Yesba en cuanto comamos esto, que hay un hambre. Poca el amigo. Ya, mirad, ¿y este? ¿Tú qué? ¿Hay pulgas o qué? Oh. Bueno, después de una parada para comer un poco y recuperar, arrancamos dirección Cosgaya a por una de las subidas más duras, pero duras no, lo siguiente que conozco. O sea, mira que pelea, es duro, pero es que Cosgaya no tiene palabras. Así que subimos Cosgaya para llegar al collado Yesba y de ahí vamos a bajar por otro sendero. Borja irá por la carretera y yo voy a cruzar a Cucayo por otra resubida. Que madre mía, menos mal que luego hay un senderaco para bajar a botes, brutal. Así que venga, otra más. Aquí comienza la subida a Collao Yesba, en Cosgaya. Y aquí el señor Don Pelayo nos da la bendición para que tiremos para arriba y que lleguemos vivos. Después de 60 kilómetros, 4 horas de bici, 3.000 positivos. Nada, un paseo, lo que nos queda. You were saying there ain't nothing that she wouldn't do wrong. So you just hold it till it's over. Ya estamos casi arriba de Cosgaya. Borja viene un poquitín más atrás. Voy a aprovechar ahora, llego aquí en lo que le espero. Bueno, acabamos ahí arriba, eso es lo primero de todo. Hay que llegar a aquellas piedras de allí. Justo ahí es donde está el collado Yesba, lo que veis detrás mío. Y bueno, estoy aprovechando aquí de momento a cargar y voy a echar una pastillita de tolitros. Llevo ya dos y la verdad que las sensaciones están siendo muy buenas de cara al ultrabike. El pulso va muy bien, estoy subiendo muy cómodo. Y eso que esta rampa es de las más duras de toda esta subida, porque mirad. Mirar de dónde venimos, de ahí abajo del todo, o sea, no se va a apreciar en la cámara, pero ahí abajo está el pueblo, se ve desde aquí. Y hemos subido por todo esto de aquí para aparecer justo ahí atrás. Y nada, ahora en breve os aparecerá Borja por ahí. Lo que os decía, al final Borja aprovecha los fines de semana para poder entrenar, el poco tiempo que tiene. Y esta semana está muy día de curro. Y al final, pues bueno, hay que priorizar. Y su priorización ahora mismo es el trabajo. Y aún así, estamos disfrutando los dos de un día espléndido en los Picos. Y estoy disfrutando como un enano con él. La verdad que me lo estoy pasando en grande. Y es que las vistas, ya lo digo, las vistas acompañan. Así que nada, vamos a echar una pastillita, vamos a Borja aquí y subimos con él. Mm.
Perfect than Ethan. Uno que se va y me deja abandonar la última subida, ¿eh? Sí. Ahí tenéis a un perro ya. Te perdono porque vas a aparecer con dándome un beso, con una botella de Aquarius y una botella de agua. Ah, mira, también. Venga. Nada. Me voy para arriba. Venga. Pues nada, dejamos a Borja y nos vamos hacia arriba, dirección Cucayo. Ya hemos hecho la subida para cruzar a Cucayo, ya estamos en el pueblo. Y nada, llevamos 88 kilómetros, 4.226 positivos, que era lo que yo más o menos sabía que iba a salir, porque ya sabéis que el Garmin Connect, siempre que hacemos la ruta, nos sale de más. Así que muy bien, Borja ya me imagino que está en el coche. Yo ahora voy a hacer la última bajada del sendero. Y ya nada, ya para casita, ya tenemos el día hecho. Y buah, estoy súper contento con las sensaciones. He disfrutado muchísimo el día. Tengo que agradecerle muchísimo a Borja por la compañía que me ha dado hoy. Me lo he pasado en grande. Y ahora vamos a disfrutar de esta última bajada. Y ya, carretera hasta Potes. Y tenemos el día hecho. Menudo entrenaco de cara a la ultra bike que nos hemos hecho hoy. Qué bien, ahora toca recuperar bien, que es lo más importante de cara a llegar bien al sábado que viene. Así que vamos poco a poco, con mucho cuidado, y el día hecho, chicos. Menudas imágenes más guapas van a salir de este día de picos. Madre mía. Camino de Potes, día más que hecho, hemos salido vivos del último sendero, muy contentos, como os decía arriba, y ahora vamos a ir tranquilos ya hasta el coche, suave suave, para calmar un poquitín las patas, que relajen, y ahora os cuento más cuando llegue, venga. Entreno terminado, 6 horas 49, 106 kilómetros y 4.268 metros positivos. Así que ni tan mal el día por Potes con el señor Borjita, que ya me está comiendo gominolas. Ya tenía hambre el hombre. Así que nada, chicos, último entreno para el trabajo perfecto hecho aquí en Potes. Como no, el mejor territorio para poder entrenar. Ya habéis visto las imágenes, son una pasada del territorio y el terreno que tienen aquí. Nos despedimos aquí del vídeo. Nos vemos pronto conmigo siempre. Así que hasta el siguiente vídeo, chicos.